por ejemplo, en este caso, en calle Purificación y Joaquín Suárez, una alcantarilla que había situado en este lugar, bueno, se rompiera y provocara prácticamente un cráter en la, por calle Purificación, hizo perder la conectividad a la zona acá y, bueno, obviamente hubo que rápidamente tomar carta en el asunto y empezar a solucionar un tema que afectaba a toda esta zona, ¿no? De hecho, lo que se está haciendo ahora prácticamente es una nueva alcantarilla, que es lo que los funcionarios están prontos a culminar, con una importante cantidad de material y recursos humanos de la Intendencia que están dispuestos en nuestro lugar, ¿no? De forma de rápidamente poder atender y solucionar esta problemática que trajo todo lo que fue el temporal, ¿no? Parte del cauce también hay. Exactamente, es un trabajo que había comenzado y que venimos desarrollando desde el comienzo de la administración, la limpieza de los cauces de todos los arroyos de la ciudad de Paysandú, en la medida de la disponibilidad de maquinaria, lo estamos haciendo. Previamente a lo que fue el temporal se había realizado, como ustedes apreciarán en las imágenes, toda la limpieza de este tramo, que también ayudó de alguna forma a que las consecuencias no fueran tan graves para esta zona, si bien, hay que decirlo, muchas casas, muchas viviendas de la zona se ven afectadas por el gran volumen de agua que en pocas horas inundó toda esta zona y todo el departamento de Paysandú, ¿no? Eso, la intención es seguirlo haciendo, tanto por lo que parte de la Zanja de Arana, como por el Arroyo Sacre, y también el Curtiembre, que nos faltan unos tramos, de forma de darle un mantenimiento cotidiano que hacía varios años no tenía y que ocasionaba, entre otras cosas, el anegamiento de vivienda, pero también contribuía a un feo aspecto del lugar, ¿no? Vegetación espesa, alimaña, roedores, también un aspecto que hacen al entorno y a la seguridad de los lugares, de los barrios, bueno, un trabajo que hemos encarado, que estamos desarrollando y bueno, que ahora hemos detenido provisoriamente, en tanto nos abocamos a estas tareas que son de carácter urgente.